Bueno, y en esta mañana me da gusto saludarle, desde luego agradecerle el haber aceptado la invitación para hablar de varios temas, desde luego que pues se viven, se legislan, se buscan mejorar desde luego las condiciones de vida de los michoacanos. En, sí, me refiero al diputado Humberto González Villagómez, un diputado integrante desde luego de la 74 legislatura en el estado de Michoacán, que preside algunas comisiones que tienen que ver, por un lado, con el tema de la seguridad de los michoacanos, entre otras comisiones. Me da gusto saludar al diputado Humberto González Villagómez. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Pepe, muy buenos días. Un gusto saludarte, poder venir nuevamente a mi segunda casa, 90 grados, y saludar a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy, desearles un excelente día. Gracias, diputado, por haber aceptado la invitación, de verdad, porque créame, hay muchos, pero muchos pendientes que seguramente los michoacanos quisieran escuchar en un determinado momento de los legisladores. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Lo vemos activo a usted, lo vemos en su distrito, de un lado para otro, pero el tema de propuestas, diputado, la situación es crítica en todos los sentidos, llámesele desde financieros, llámesele en temas de salud, en temas de seguridad y, por supuesto, de justicia. Diputado, usted es uno de los diputados que yo le he reconocido desde que fue presidente municipal la labor que hizo como municipio, pero que además ahorita como legislador ha estado trabajando. Bueno, agradecerte, Pepe, el espacio que nos das de poder informar dentro de lo que es el Congreso. Llevamos varias actividades. Yo creo que todo mundo estamos pasando por una situación muy difícil, no solamente el estado de Michoacán, sino a nivel mundial. El tema de la pandemia nos ha enfrenado en muchas de las actividades, pero esto no ha sido un obstáculo para poder seguir cada legislador en sus diferentes comisiones y sus responsabilidades, sacar todos los temas que se tenían rezagados y nuevos temas que se han estado originando derivado a la sesiones virtuales que se aceptó, que hemos tenido varios tipos de sesiones, y esto ha contribuido en mucho a poder sacar varios temas, varias iniciativas que esperemos ayuden y contribuyan no solamente al tejido social, sino también a la economía, a la estabilidad de nuestro estado de Michoacán. Yo creo que los 40 diputados han hecho un esfuerzo dentro de este tema atípico como ha sido la pandemia, y bueno, contribuyendo en mucho. Estabas hablando en el tema de salud, me dio mucho gusto el poder estar el día de antier en el nuevo hospital general de aquí de la ciudad de Morelia y del estado de Michoacán, con una inversión arriba de 1.600 millones de pesos, el poder estar dentro de mi distrito, observar las diferentes necesidades que hay también aclamadas por los ciudadanos. Uno de los sectores muy vulnerables ha sido el campo, un sector también donde hay mucha preocupación, Pepe, mucha preocupación porque no se tiene un precio en la cosecha. Están todos sembrando hoy en este tiempo de lluvias, pero con esa incertidumbre de cuánto vaya a ser el valor para su producto. Y bueno, hemos estado elaborando un exhorto dentro de lo que es el Congreso para que se pueda tener una estabilidad. Hemos estado unificando esfuerzos con el secretario de Segrúa, el ingeniero Rubén Medina Niño, que si bien ha tenido un trabajo muy fuerte en este sentido y tratando de poder tener un precio pues ya estable de 4.3 según sea la base que se tenga en ese momento. Pero esto va a atribuir mucho a la estabilidad, no solamente de los campesinos, Pepe, sino del estado de Michoacán. Hay preocupación precisamente en ese sentido, como usted lo acaba de mencionar, el tema del precio en el producto, en los granos que luego de ellos pues cultivan. Pero otro de los temas que preocupa y que incluso han hecho por allí algunos, pues tomado por su propia cuenta, el ir a buscar los cañones antigranizo. Este tema, que es un tema preocupante, que el propio secretario de Sedúa, el secretario del Medio Ambiente han dicho, el uso de los cañones antigranizo está prohibido, estos artefactos, no nada más en Michoacán, pero sin embargo se usan, y no hemos visto
que los diputados, en este caso la 74 legislatura del estado de Michoacán, se pronuncie o haga algo al respecto. En ese sentido, diputado, ahorita que tocó el tema precisamente de agricultura, los ganaderos, los agricultores, se quejan, denuncian, dicen, aseguran incluso, por información de especialistas, de algunos científicos y demás, que los cañones antigranizos evitan que llueva. Bueno, que es un buen punto, un buen comentario el que realizas, Pepe. Sin duda estamos en contra de este tipo de artefactos que sí no ayudan y sí perjudican mucho. Hasta la capa de ozono. Hasta la capa de ozono, pero escuchaba yo a algunos, algunos huerteros en el tema del aguacate, que también tiene muchas consecuencias. Ellos también ocupan este ciclo de lluvia, el poderlo ayudarse con el abastecimiento del agua, con hidratar cada una de sus huertas, y también se ven afectados. No todo es una situación nada más de poder evitar el granizo, sino el poder tener realmente en buenas condiciones cada uno de los acuíferos, y solamente los podemos mantener en este tiempo de lluvias. Qué bueno que lo comentas. Estamos junto con Ernesto Núñez llevando a la par una iniciativa en contra de este tipo de artefactos para que puedan ser sancionados, pero sobre todo tenga un esquema donde realmente se especifique en si se utilizaran, en dónde pueden utilizarse, bajo qué argumentos, y llevar un orden adecuado. Esto para favorecer nuestro medio ambiente. Diputado, hablando precisamente de la preocupación de los huerteros, como usted lo acaba de decir, de los dueños de las huertas de aguacate, que incluso, fíjese, hay diputados de esta 74 legislatura que tienen huertas de aguacate, que han hecho el cambio de uso del suelo de manera ilegal. Que esto es lo que ha provocado precisamente esos cambios climáticos que han dañado, que hacen que afecte en un determinado momento con los granizo y demás, o el granizo, las huertas y, por supuesto, en un determinado momento a todo este sector agrícola y ganadero. Mal, no estamos a favor. Estamos dentro de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, también en la parte de fortalecimiento y límites territoriales, y decirte muy claramente que no podemos y no se puede dar este tipo de desarrollos en un cambio de suelo de esta magnitud, porque lastima, hiere nuestro medio ambiente, y obviamente estamos acabando con lo poco que nos queda, Pepe. Yo estoy en contra de ello, y lo he dicho públicamente, y voy más allá. Una de las iniciativas que llevamos es que Protección Civil se integre precisamente a las licencias que se puedan expedir en cada uno de los municipios, en los 113 que conforman nuestro estado, que no sean solamente una institución donde pueda hacer traslados en cuestión de ciudadanos que padezcan alguna enfermedad, sino que su enfoque también sea teniendo las herramientas necesarias. Y esto contribuye a un atlas de riesgo, a un plan de desarrollo urbano, que con estas herramientas puedan ellos ser el ente rector donde digan si se puede dar este tipo de licencias o no se puede dar. Generalmente los presidentes municipales y el director de obras son los que firman dichas licencias, pero en muchas de las ocasiones no van sobre este tipo de herramientas que son fundamentales para poderlas expedir. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos evita situaciones también de catástrofes, Pepe. ¿Cuántas casas no hemos visto sobre situaciones de fallas geológicas, sobre arroyos, sobre linderos donde no son apropiadas la construcción, sobre aquellos usos de suelos donde de un desarrollo urbano lo cambian a un desarrollo industrial, donde una zona no urbana la hacen urbana, donde hacen un cambio de suelo como el que acabas de mencionar para poder usar este tipo de huertas? Y todo esto nos afecta, sin duda alguna, no solamente a nuestro medio ambiente, sino en nuestra forma de vida para los ciudadanos. Estamos acabando con lo poco que nos da y tenemos que hacer algo. Por eso esta iniciativa, que creemos sin duda alguna que va a dar certeza a los ciudadanos, porque se juega su patrimonio de muchos años, se juega su estabilidad, pero sobre todo se juega la propia vida. Entonces, esta iniciativa que ya llevamos en pleno, estoy seguro que va a traer buenas y mejores estabilidad y certeza para cada uno de los michoacanos. Diputado,
¿qué puede hacer en un determinado momento una autoridad, hablando de protección civil, bueno, protección civil, y entre otros, los que se encarguen en un determinado momento de ver el tema del cambio de uso de suelo? Si ya un personaje, un político X, ya hizo el cambio de uso de suelo, y con su fuero, con el poder que tiene, calma a los funcionarios. No, mira, tenemos que tener la confianza. Lo digo porque incluso hay leyes, pero las leyes se las pasan por el arco del triunfo. Mira, yo creo que la confianza es muy importante, pero el poder involucrar más actores dentro de las decisiones, eso nos ayuda no solamente a ser democráticos, sino sobre todo a ser transparentes. Las 113 municipios necesitan tener esa función de transparencia con los ciudadanos. El poder involucrar a una institución como Protección Civil, pero no solamente involucrarla, Pepe, estamos siendo muy claros, darle las herramientas necesarias. ¿Cuántos de los 113 municipios cuentan con el ATRA de riesgo? Solamente un 52 a 55%. ¿Cuántos tienen su plan de desarrollo urbano actualizado? Solamente el 40%. Sin estas herramientas, quien esté, Pepe, sea el presidente, sea el secretario o el director de obras públicas, pues no podrán tener una certeza para poder brindar o dar este tipo de licencias de construcción y esos cambios de uso de suelo. Yo creo que la idea fundamental es el poder proteger a la ciudadanía y con esta iniciativa estoy seguro que vamos a dar buenos resultados. Yo estoy seguro, diputado, que usted recordará, sé que es joven, pero recordará bien, los lugares en la meseta, en los diferentes lugares, los bosques preciosos, hectáreas, tupido de pino. El día de hoy, y lo digo con conocimiento de causa, el día de hoy, en lugar de ver tupido de pinos, vemos tupido de aguacates. Ahora no nada más es en Uruapan, no nada más es en la meseta Purépecha, es desde Tancítaro hasta Zitácuaro. En Zitácuaro, en la tierra donde el gobernador del estado de Michoacán, el secretario de gobierno, se preocupan por esa región y que además es parte de este santuario de la mariposa monarca, eso no les importa, ya está lleno de hectáreas, de miles de hectáreas de huertas de aguacate. Eso es lo que luego preocupa, este diputado. Estoy seguro que usted recordará aquellos tiempos con los bosques hermosos, claro, pinos y demás. Claro, claro, y no solamente es de recordarlo, Pepe. Lo menciono porque además usted, recuerdo, usted siendo presidente municipal, su preocupación por el rescate del propio lago de Cuitzeo, la falta de forestación ahí, de reforestar las áreas de los municipios involucrados ahí. Bueno, dos temas importantes. Número uno, recuerdo, pero también no es necesario solo recordar, sino hacer acciones que ayuden para que puedan seguir existiendo este tipo de bosques, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país. Y digo país porque el segundo comentario del lago de Cuitzeo es el lago, en segundo lugar, más importante de nuestro país. Que cuenta incluso con un santuario de aves único, que alberga cientos de especies allí. Así es, Pepe, y con esto necesitamos nosotros realmente rescatarlo. Si no nos ponemos nosotros en sintonía junto con la federación, con nuestro estado y los municipios que integran o que de una forma u otra están alrededor del mismo, no lo vamos a hacer. Como presidente, creo que hicimos muchos esfuerzos, abrimos una compuerta que no debería de existir y hoy como legisladores estamos llevando el tema a un nivel de poder prevalecer y que tenga recursos de la federación para no solamente su mantenimiento, repito, para que pueda seguir existiendo y con esto darle un pulmón, no solamente a los municipios que están alrededor, sino hasta nuestro propio estado de Michoacán. Es un pulmón en cuestión de este ciclo de lluvia, en inundaciones aquí de la ciudad de Morelia, la parte de poder tener y liberar cada uno de esos litros y miles de litros de agua es precisamente el lago de Cuitzeo. Necesitamos rescatarlo. Llevamos varias iniciativas, estamos llevando que se tengan sanciones y que lo conlleve en nuestro compañero y amigo el ingeniero Ricardo Luna en cuestión de aquella tala clandestina que se tenga. Y vamos a seguir siendo esa herramienta, Pepe. También te quiero decir que estamos contribuyendo dentro de nuestro distrito a ras de tierra. Hemos contribuido
con más de aproximadamente 600 hectáreas en abono biofertilizante, no en el químico, sino en el orgánico, ayudando a nuestros campesinos. Hemos estado yendo al sector comerciante, dando y entregando más de 1,000 geles y cubrebocas para poder, pues de una forma u otra, contribuir a esta enfermedad tan severa como es el COVID-19. Y bueno, también ayudando a toda la gente más vulnerable con alguna despensa. Esto lo estamos haciendo nosotros, coordinadamente con todo mi equipo, en las tres casas de enlace, tanto lo que viene siendo en Villa Jiménez, Puruándiro y Guandacareo. Vamos a seguir trabajando. Esta es la suma de todos, Pepe. Y estoy convencido que los michoacanos vamos a poder surfear, pasar estos obstáculos. Diputado, hablando y retomando el tema del medio ambiente, la preocupación está precisamente de los agricultores y ganaderos. ¿Qué hace falta legislar? ¿Qué hace falta precisamente hacer en esta, la 74 legislatura, para velar en ese sentido por el medio ambiente, por la vida? Usted mismo lo dijo, porque el cuidar los bosques es cuidar la vida de todos los seres humanos. Se están dañando incluso en estos momentos los mantos acuíferos por la falta luego de lluvias. Hiciste un comentario hace un momento. Hay muchas leyes. Claro que hay y existen. Debemos de generar también una cultura dentro de lo que es nuestro tejido social. La ciudadanía, somos una parte fundamental, como padres de familia, como nuestros hijos, el tener y fomentar esa cultura para poder ayudar y prevalecer lo que hoy tenemos. Si no generamos nosotros mismos una certeza, una comunicación, un diálogo, una cultura idónea con nuestras familias, con la sociedad, difícilmente vamos a salir adelante. Y te lo comento, porque en todos lados visualizamos que gente también, es muy fácil tirar basura, aún sobre las carreteras. Es muy fácil el poder tirar un cigarrillo sobre ciertas zonas de bosques y con esto empezar a provocar incendios, que Michoacán ha sufrido mucho de ellos y ocupado uno de los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, necesitamos fomentar esta clase de cultura. En esos temas involucrados hasta políticos. Así es. Incendios intencionados. Entonces, es lo que estamos haciendo, Pepe. Estamos yendo a las diferentes instituciones de nuestro Distrito 02 con nuestros jóvenes, haciendo campañas de reforestación, y vamos a seguir fomentando esta cultura sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, y estoy convencido que vamos a tener un mejor presente, unas mejores condiciones. Diputado, el tema del medio ambiente, ¿sí es de interés de los diputados de esta 74 legislatura? Sí es interés. Lo digo porque después de los gritos de desesperación de los propios campesinos agricultores, que fueron incluso ellos a buscar cañones antigranizos, los destruyen y destruyen algunas huertas de aguacate, no hay un solo pronunciamiento de legisladores de esta 74 legislatura, como no lo hay tampoco en el tema de los gritos de justicia, de sed de justicia y seguridad en el estado de Michoacán, luego de los hechos que constantemente se repiten en la geografía michoacana. Bueno, decirte, sí es de interés de esta legislatura. Hay varias iniciativas, una de ellas, te repito, es la que estamos preparando con nuestro compañero el diputado Ernesto Núñez, y va muy enfocada. ¿En qué sentido va encaminada esa propuesta, diputado? Que se tenga una regularización. Si... No la eliminación, sino claro, regular. Claro, mira, el tener una regularización va respaldada de fundamento solamente en caso de utilizarse, bajo argumentos muy específicos. Pero en la zona muy específica, en la zona de las huertas de aguacates, no vienen avaladas. Necesitamos tener el respaldo, que es lo que estamos haciendo, el conjunto de información, no solamente en nuestro estado de Michoacán, sino en nuestro país, porque va en una situación de referencias. Y sobre de esto, ya tenerlo como ley y prioridad. Aquellos que quieran tener este tipo de artefactos y no vaya bajo una reglamentación y un sustento, pues van a ser sancionados, Pepe. Eso es nuestra propuesta, habrá otras, pero claro que nos estamos preocupando, pero sobre todo ocupando en este tipo de iniciativas. No estamos de acuerdo, necesitamos levantar la voz y es lo que estamos haciendo. Entonces, sí a la autorización de cañones antigranizos, siempre y cuando cumplan con algunas
disposiciones o son puntos, requisitos? Son puntos muy específicos que los vamos a dar a conocer porque son tablas a nivel nacional. No es una situación que uno lo argumente o se lo invente. ¿Cuáles son esos 5 puntos? No, son puntos. Ah, puntos. Dije, son puntos. Puntos. Mira, uno de los puntos es lo que estábamos viendo en algunos estados originados donde la granizada afecta a las zonas más vulnerables. Pero son vulnerabilidades, no son situaciones de huerta. Por eso te especificaba hace un momento que en las zonas de huertas no viene especificado como tal la reglamentación de estos cañones. Entonces, hay origen de los mismos y debemos nosotros de reglamentarlos en una situación propositiva, no en una situación negativa. Entonces, claro que nos estamos ocupando y en breve tendrán la iniciativa. Diputado, ¿algo más que agregar? Agradecerte el espacio, Pepe, decirle a toda la gente que seguimos trabajando, contribuyendo desde el Congreso, pero sobre todo a nivel de tierra, escuchando las necesidades y siendo un vocero y una réplica de cada una de ellas. Nos interesa, nos preocupa y nos ocupa el seguir trabajando por ustedes. Muchas gracias, desearles un excelente día y gracias por el espacio, Pepe. Nada que agradecer, diputado, esta es su casa y este es su espacio. De verdad, y le agradezco el tema que hemos tocado, que es interés y de verdad para todos los agricultores, los campesinos, que es este tema del uso de los cañones antigranizo. Un tema que usted nos acaba de dar a conocer, y hay una iniciativa presentada entre el diputado Humberto González Villagómez y el diputado Ernesto Núñez, que vamos a ver en qué sentido queda, cómo se aprueba. Hasta ahorita pues ya está la propuesta, pero puede sufrir modificaciones. Hasta que no se apruebe, sabremos cómo queda. Pero por lo mientras, como bien lo dice el diputado Humberto González Villagómez, ya va incluso encaminada a, sí, no habla de eliminar o de prohibir, sino de cumplir con requisitos, con cumplir con algunas cosas para el uso de los cañones antigranizo en muchos de los casos. Estaremos muy pendientes de este tema, y porque es un tema de interés de la sociedad, de todos, de verdad, querido doctor. Le agradezco al diputado Humberto González Villagómez el haber aceptado la invitación, por supuesto, para hablarnos de temas de interés para usted y para nosotros.